Alta de contrato. Para crear un contrato nuevo, debemos de haber introducido previamente los datos de nuestra empresa, la finca, el departamento, y crear ficha cliente tanto propietario como inquilinos. Para dar de alta un contrato nuevo iremos al menú propiedad vertical contratos y pulsaremos nuevo. General. Al crear un contrato nuevo TAF nos muestra una ficha en blanco que nosotros cumplimentaremos. El primer apartado que nos muestra por defecto es el apartado general. Informaremos la empresa por la que se va a gestionar este contrato, la finca y el departamento objetos del mismo. Cuando seleccionemos el departamento, por defecto, solo veremos las entidades libres, es decir, sin contratos en vigor. Si queremos ver departamentos que ya constan de un contrato en vigor, tendremos que desmarcar el botón del embudo. Nota, hay que tener en cuenta que la aplicación no permite tener dos contratos en vigor a un mismo departamento, por ejemplo, para aquellos casos en los que un contrato vigente va a finalizar pronto y queremos dejar el nuevo contrato preparado en TAF, generaremos el nuevo sin el vigor marcado. Pondremos la fecha contrato que es la fecha en la que se firma el mismo y la fecha inicio que es la que indica cuándo se comenzarán a emitir los recibos. Podemos indicar también una fecha fin para marcar la finalización de este contrato o, si informamos una duración, en base a la fecha inicio TAF nos propondrá la fecha fin. Además podemos clasificar el contrato con el apartado tipo contrato. Esta sección, además de servir como una categoría para poder filtrar, puede ir asociada a una duración predeterminada. Si es el caso, al informar el tipo contrato, TAF ya nos propondrá la duración y por lo tanto la fecha fin. El cheque de vigor vendrá marcado por defecto al hacer un contrato nuevo. Este cheque es el que indica a la aplicación que este contrato está vigente y por lo tanto generará recibos. Marcará este contrato como activo para procesos como incrementos y establecerá el departamento como ocupado. Si el contrato tiene una fecha fin estipulada, cuando pase dicha fecha se desactivará automáticamente el vigor aunque el usuario puede desactivarlo manualmente cuando lo necesite. Continuamos con el inquilino. En este apartado seleccionaremos al que se mostrará como inquilino principal, el cual debemos haber dado de alta previamente como cliente. O podemos crear un nuevo cliente haciendo un doble clic en el campo. Si hubiera más de un inquilino podremos definir los otros inquilinos en la opción correspondiente a la izquierda. Simplemente tendríamos que seleccionar en la parte inferior al inquilino y añadir. El siguiente paso será definir si los recibos que se van a generar a raíz de este contrato deben llevar IVA e IRPF. Si el departamento al que estamos generando el contrato está tipificado como local tendremos que marcar el contrato con IVA. Si está tipificado como vivienda no. Nota, para más información sobre la tipología de departamentos recomendamos consultar la guía PV departamentos Alta General. Si el contrato tiene marcado que debe llevar IRPF, informaremos además a la derecha el porcentaje de IRPF que se debe aplicar. Si el contrato tiene marcado que debe llevar IVA disponemos de dos opciones. Informar el porcentaje de IVA en la cabecera del contrato. Si en este apartado informamos un porcentaje de IVA, se aplicará dicho porcentaje a todos los conceptos marcados con IVA. No informar el porcentaje de IVA en la cabecera del contrato. Si dejamos este apartado en blanco, la aplicación mirará los conceptos que estén marcados con IVA e irá a tablas y buscará en la configuración de cada concepto el porcentaje de IVA que le corresponda. Renta. En este apartado informaremos quién será el pagador que será aquel que aparecerá en los recibos que se van a generar como receptor de los mismos. Por defecto, la aplicación informará como pagador el inquilino principal o aquel que hayamos informado en la pestaña general, pero podemos cambiarlo por cualquier otro cliente. Además, indicaremos cómo va a gestionarse el cobro de estos recibos con la forma de cobro, si está domiciliado, si hace una transferencia, si viene a cobrar a la Administración, y, en caso de domiciliarse, porque banco de los que hay informados en la ficha de cliente pagador se debe girar. Por defecto, cuando se creen los recibos de este contrato, se generarán con día de emisión y vencimiento 1. Si quisiéramos que se generasen con un día diferente, como por ejemplo a día 5, podremos cambiarlo en este apartado. Fianza y aval. Podremos introducir toda la información referente a la fianza de este contrato y los avales en caso de que los hubiera en este apartado. Nota. Para más información sobre el registro de la fianza recomendamos consultar la guía en caso la información de la fianza en el contrato. Otros departamentos. En ocasiones contamos con un contrato que engloba más de un departamento. Si es el caso, en el apartado Otros departamentos puedo asociar más departamentos de esta misma finca a este contrato. De este modo solo emitiré un recibo y solo contaré con un registro de contrato. Si los departamentos se han asociado a nivel de finca, ya vendrán asociados en el contrato. Los departamentos asociados en este apartado se mostrarán como ocupados a la hora de gestionarlos. Conceptos ingresos. En el apartado Conceptos ingresos del menú lateral, informaremos los ingresos que generan este contrato y que compondrán el recibo que emitiremos al inquilino. Para añadir un concepto iremos a la parte inferior de la pantalla, donde tenemos una ventana que nos permitirá añadir registros. Comenzamos seleccionando el concepto de ingreso de entre los que hay disponibles. Podemos crear o modificar estos conceptos desde tablas. Veremos que al seleccionar un concepto algunas de las opciones se rellenan de forma automática. Esta información se recoge de la finca, cabecera del contrato y de la configuración de dicho concepto de base pero son manipulables por el usuario. Comprobaremos la fecha inicio la cual marcará cuando comienza a emitirse este concepto. Esta fecha se informa por defecto con el día actual en el que se está realizando el alta. Es importante informar correctamente este dato ya que si tenemos un contrato al que le hemos dicho que comienza, por ejemplo, el 1 de marzo de 2019 pero el concepto tiene como fecha inicio el 1 de mayo de 2019, en los meses de marzo y abril no generará recibo, ya que hasta mayo la aplicación entiende que no tiene que generar nada. La fecha fin marcará cuándo debe terminar de emitirse este concepto. Si el concepto se debe emitir durante toda la vida del contrato, no es recomendable indicar fecha fin, ya que cuando el contrato deje de estar en vigor no emitirá recibos. Podemos utilizar esta fecha para marcar, por ejemplo, la duración de una bonificación. Informaremos el importe que se debe cobrar y el tipo periodo, que marcará cada cuánto debe emitir un recibo por este concepto. En caso de que trabajemos con honorarios ingresos y los hayamos informado en la finca, TAF los volcará al concepto. Si queremos aplicar en este caso un honorario diferente al estipulado por defecto en la finca, podremos cambiarlo en el concepto. A la hora de generar el recibo, el honorario informado en el concepto tendrá prioridad sobre el honorario informado en la finca. La línea documento y la descripción recibo también forman parte de esa configuración que comentábamos antes, que se rellena automáticamente al seleccionar el concepto y se recoge de la configuración del mismo en tablas. Estos registros marcan cómo se visualizará este concepto a la hora de obtener el recibo impreso. Puede ser igual que en pantalla o diferente. Veamos dos ejemplos. Uno en el contrato tengo dos conceptos de renta, uno por 600 euros y otro que surgió más adelante, un incremento, de 100 euros. Para mí el desglose es correcto puesto que de este modo mantengo un histórico y puedo ver cuándo se realizó el incremento pero a la hora de obtener el recibo impreso para el inquilino quiero que solo se muestre un concepto de renta por valor de 700 euros. Bien, si los dos conceptos tienen la misma línea de documento, la misma descripción y, si el recibo lleva IVA, el mismo por ciento de IVA, a la hora de imprimirlos mostrará sumado. Dos En mi configuración de tablas tengo un concepto llamado agua, otro concepto llamado electricidad, etc. Para mí es útil ya que distingo el origen de cada concepto, pero a la hora de imprimir el recibo para el inquilino quiero que muestre servicios y suministros. O como vemos en las capturas de pantalla, mi concepto se llama renta contractual, pero cuando imprima el recibo quiero que se vea renta e incrementos. Por último, contamos con cuatro casillas tipo check. Es importante revisar la configuración de estas casillas. IPC, si este check está marcado, cuando posteriormente realicemos los cálculos de IPC, tomará el importe de este concepto como base para el incremento. Este check se puede dejar predefinido en el concepto en tablas. IVA, si en el menú general del contrato estaba marcado el check de IVA cuando he seleccionado el concepto, este check se marcará solo. Si este check está marcado, cuando genere el recibo se le aplicará IVA. IRPF, si en el menú general del contrato estaba marcado el check de IRPF cuando he seleccionado el concepto, este check se marcará solo. Si este cheque está marcado, cuando genere el recibo se le aplicará IRPF. LIQ, si este cheque está marcado le estamos indicando a TAF que el importe correspondiente a este concepto se le tiene que devolver al propietario posteriormente en la liquidación. Si no está marcado entiende que es un suplido que no debe afectar a la liquidación del propietario, por ejemplo gastos bancarios. Este cheque se puede dejar predefinido en el concepto en tablas. Nota. Respecto a los cheques de IVA e IRPF es importante tener en cuenta que los cambios que se realicen en la pestaña general, una vez se han informado los conceptos, no son retroactivos. Esto quiere decir que, si no estaban marcados estos cheques cuando informé los conceptos, aunque luego los marque en la cabecera, en los conceptos no se marcarán, por lo que tendré que revisar los conceptos y marcarlos si procede. ACT Renta, actualización de renta. Por último nos queda informar las actualizaciones que afectarán a este contrato en un futuro, desde el menú lateral a ACT Renta. Informaremos el tipo de incremento y la fecha inicio, a partir de la cual se deben aplicar estos incrementos. En el caso del tipo de incremento IPC tendremos que configurar algunos apartados más. Para comenzar, la fecha de inicio del incremento IPC debe ser siempre la fecha de la primera vez que queramos realizar dicho incremento con TAF. Por lo tanto, si estamos dando de alta contratos que ya están en vigor, la fecha primer incremento será la del primero que le toca a día de hoy, no la que le tocaba en su momento al iniciarse el contrato. Lo que informemos en el apartado cálculo dependerá de nuestra forma de trabajar. Veamos un ejemplo, el 1 de febrero de 2019 este contrato tendría que tener un incremento de IPC. Lo que sucede es que en febrero no cuento con el índice de febrero ya que aún no se ha publicado. Veamos varios casos entonces según la forma de trabajar. 1. Incremento cuando tengo constancia del IPC del mes del mismo. Es decir, hasta que no tenga el IPC de febrero no realizaré el incremento del mismo. Espero a tenerlo, por lo que en marzo realizaré el incremento de los contratos de febrero con el IPC del mismo mes, los notificaré y los aplicaré en abril. En este caso trabajaré con atrasos. La configuración quedaría del modo indicado en pantalla. 2. Incremento en el mes que le corresponde. En este caso yo aplico el incremento en febrero, ya que es cuando le corresponde. Además, como notifico con un mes de antelación, calcularé los incrementos de febrero en enero y enviaré el comunicado. Al realizar el procedimiento en enero me encuentro con que el IPC más reciente que tengo es el de diciembre, es decir, dos meses antes del incremento de febrero. En este caso la configuración quedaría de este modo. Al decirle dos meses antes, Detectará que le toca incrementar en febrero, pero buscará el IPC de dos meses anteriores. Si avisara con dos meses de antelación, realizaría el proceso en diciembre, con lo que contaré con el IPC de noviembre y la configuración sería tres meses antes. Por último, es posible que haya pactado un incremento fijo de IPC, por lo que si informo un valor en por ciento fijo, este sustituirá al IPC calculado según los valores del INE. Si lo que quiero es sumar un importe o un porcentaje adicional al calculado según los datos de IPC, lo pondré en más puntos o en más importe según corresponda. Los apartados Última Revivalor Rev mostrarán las fechas en las que haya realizado el último incremento. Si están vacías quiere decir que aún no he realizado el proceso de incremento automático en TAF. Si hay valores informados en estos dos apartados, TAF los usará de referencia a la hora de saber cuándo corresponde el próximo incremento. Si están vacías, usará de referencia la fecha inicio.